150 artistas representantes de 8 países de Europa y América animarán la 11ª versión del FINDAS 2018, que desde el 4 al 12 de mayo ofrecerán 27 montajes escénicos en Iquique, Alto Hospicio, Pozo Almonte, Pica y la Caleta Yanaballita, con más de 70 funciones. Las obras corresponden a teatro, danza y arte circense, que en forma gratuita será entregada al público de Tarapacá gracias al apoyo estatal y del sector privado regional. En su versión número 11 viene cargado de muchos espectáculos, 27 espectáculos, 9 países que van a estar presentes deleitándonos con espectáculos de teatro, danza, arte circense, con conversatorios, charlas, talleres que se van a dar en distintos puntos de la ciudad. Y tenemos una programación muy variada, multicultural, que ese es nuestro lema este año, lo multicultural, porque vivimos además en una ciudad multicultural. La gestión de FINDAS ha incorporado diversas empresas de la primera región. Desde los inicios estamos con él y nos sentimos orgullosos de haberlo hecho, de haberlo respaldado desde cuando esto era casi un sueño. Y hemos visto que este sueño ha crecido tanto que ya es casi un monstruo, que el pobre Abraham tiene que sufrir para poder organizarlo, llevarlo a cabo, finalizarlo, y apenas termina la versión, empieza inmediatamente la otra. Nosotros tenemos un paseo peatonal maravilloso que queremos compartir con toda la ciudad, y a través del FINDAT estamos obteniendo nuestro objetivo, y el objetivo de entregar cultura, entregar conciertos, entregar obras de teatro, entregar distintas actividades culturales a la ciudad de Iquique, a la región de Tarapacá y a todos los ciudadanos. El aparato público también forma parte del apoyo a la realización de FINDAS 2018. Nos supera, que estamos súper súper bien posicionados ya a nivel país, estamos a la altura de cualquier otro evento nacional de estas características, y creo que Tarapacá ya está siendo visualizada por nuestro gran elencos que se van a presentar en toda esta semana de trabajo. El Consejo Regional en forma unánime aprobó los recursos, lo que pasa es que de ahí a la ejecución presupuestaria y la forma de entregar los dineros hubo algún tipo de digamos de temática que ayudamos a resolverla también, siempre conversando y con Abraham, y hoy día muy contentos justamente de estar una vez más, recordemos que es la 11ª versión de FINDAS, y invitar a toda la comunidad, recordemos que este evento involucra a toda la región. Ahora colocamos a disposición del FINDAT por 13 días el Salón Tarapacá en forma exclusiva para que se puedan desarrollar las actividades como corresponde, ¿ya? Y obviamente nosotros agradecemos la oportunidad que nos da Abraham y Antifaz de poder participar en esta actividad, un festival que me atrevo a decir de Iquique, desde Arica a Santiago no hay otro igual. Las presentaciones, que son todas gratuitas, se realizarán en el Paseo Epi, que incorporará un escenario permanente, Salón Tarapacá, Sala Veteranos del 79, Centro Cultural de Alto Hospicio, Gimnasio Colegio Nirvana, Centro de Artes de Pozo Almonte, Salón O'Higgins de Pica y Escuela de Yanaballita.